lesionó Reta Vizcaya. Vos hablabas que venía tocado. Venía un poquito tocado. Hoy lo de, no rindió. Tampoco lo de Víctor Guzmán me pareció eficiente en su función de media punta. Por eso vimos a un Franco Jara que nunca se insertó en el sistema de juego. Sí, ojo, ya son dos partidos para Pachuca sin anotación. Y el último que jugó y que fue en este escenario, apenas si lo pudo hacer contra los Jaguares de Chiapas. Así es que algo está pasando en un conjunto que en la temporada anterior era una máquina de hacer goles en este... Físicamente ellos estaban totalmente aptos para todo, en todo sentido. Fíjate cómo llegaban. Yo creo que la solución que tenían que haber dado durante la pretemporada era empezar a tener un poquito más de tranquilidad, no levantar quizás tanto la mano en los trabajos y haber buscado un poquito más de fútbol. No hicieron fútbol, no te dio tiempo como para poder hacerlo y poderse encontrar. Quizás suene como a una excusa lo que digo yo, pero en el día a día que uno ve, uno se encuentra en la medida que empezás a jugar mayor cantidad de partidos. Y esto es lo que señalabas, Gabriel, no puede depender Pachuca tanto de lo que pueda hacer Irving Lozano. Es excelente este hombre. Maravilloso, sin embargo, esta noche... Fíjate esta situación de Tala, cómo él vuela hacia adelante, soluciona totalmente la parte en que Cara prácticamente la podía haber tocado y era gol de Pachuca. Hubo situaciones de gol puntuales, cercanas, pero que no se logran concretar. Quizás en esta, si la decisión hubiese sido tomada con certeza, hubiese cambiado el rumbo del partido, porque... Pero ahora, si lo hubieran validado... Era también... Dudoso, ¿eh? Era dudoso. Muy cerrado. Ahí está precisamente, ¿eh? Ese es el momento en el que viene el saque. Ahí lo notan bien. Ahí nuestros compañeros están haciendo bien la referencia, porque ahí también marcan al Mani como peina el balón. Y entonces al peinar el balón lo habilita, pero al habilitarlo está en posición adelantada totalmente. En la segunda toma que Velarde llega a concretar. Y es que ya lo decíamos durante el relato, los jugadores de Toluca, después de la anotación del Chispa, que fue el que cerró, voltearon a ver al silbante central, al asistente, ninguno marcó nada, empezaron a festejar, y ya cuando llegan precisamente a la posición del asistente, es cuando este levanta el banderín y provoca el enojo. Pero en esos momentos Toluca parecía mucho mejor en el terreno de juego, ¿no? Sí, paso a hacer un poco el análisis del momento que estará viendo Hernán Cristante. Hoy Toluca... Sí fue mejor que Pachuca en general. El volumen de juego en volumen fue mejor. Pero sí tuvo rendimientos de algunos jugadores importantes muy por debajo del nivel, pero no tampoco tan bajo. No, pero sí como para, bueno, un jaloncito de oreja para Barrientos. Sambuesa tampoco estuvo a la altura. Cuando ellos no juegan, no aparece Uribe. Auche estuvo desconectado, las apariciones fueron muy circunstanciales. Y el mejor jugador en el balance terminó siendo Jesús Méndez, un volante mixto. Jesús Méndez. Exacto, que también jugó 25, 30 minutos, tampoco jugó más. Minutos, sí, nada, Gabriel. Más. Y vos fíjate que después... Yo creo que también Uribe no podía por los centrales de Pachuca. Claro. Y otro dato para preocupar a Cristante. Siendo que Toluca jugó mejor, las mejores oportunidades, las más claras, salvo el gol que fue anulado, fueron para la Pachuca. Es total en eso. Fíjate la pelota que saca acá, que es de alto nivel. Cuando Nico le hacía el reportaje a Tala, que son esos trabajos que te tiran de tan cerca y que vos tenés